Bienvenida, la alcaldesa de Hurones de Castroponce está aquí, por favor, un aplauso para ella, la alcaldesa de Hurones de Castroponce que viene con todo el ayuntamiento, aquí la concejala de Cultura que está aquí también, muy bien, gracias por venir, porque esto es así, porque cada uno pide lo que puede, es verdad. Bueno, yo voy a decir una cosa, antes de empezar todo esto, pero ¿cómo puede ser dos? El alcalde de Pozal de Gallinas, un aplauso para el alcalde de Pozal de Gallinas, que ha venido desde aquí, Pozal de Gallinas, hombre, gran pueblo desde... Parece que hay un simposio de pueblos de Castilla y León hoy aquí en Madrid. ¿Qué vamos a hacer? Pues esto es así. ¿Qué les digo yo? De verdad. Mucho rojo, qué bien, pero bien, de todo el corazón. Entonces, quiero decirles algo muy importante. Somos pocas, pero valientes. Pero estamos aquí luchando cada día. Una atención, póngame atención un poquito. Póngame atención. Pongan los teléfonos en modo off o modo avión o aeroplane. Que pone ahí, aeroplane. Lo pone en modo off. No saquen fotos con flash porque hay artistas y pueden, que les va a molestar. El flash les puede deslumbrar, por favor. Hagan fotos sin flash. Muchas fotos sin flash, tienen que hacer muchísimas fotos sin flash, muchísimos vídeos, súbanlos a todas las redes que hay, a todas las redes, muy bien. Y como pueden ver, hay dos salidas de emergencia ahí arriba. Si tienen alguna urgencia, valga la redundancia, levantan la mano y nuestros compañeros y compañeras que están cualificados específicamente, profesionalmente para ello, les harán caso y les harán llegar a los sitios correspondientes de cada una. Les agradezco que hayan venido. Somos fuertes y valientes. ¡Disfruten el espectáculo! ¡Enjoy the show! Canciones de José Díaz.
sino para hacer el vikingo, porque hoy ya es domingo y voy al circo Price a gritar. Hoy es domingo, bingo, llevo esperando esto dos semanas, me da igual que repiquen las campanas, no pienso ver al señor y tingo, porque hoy ya es domingo y voy al circo Price a almacenar. Hoy es domingo, bingo, ya quedé con toda la pandilla. No vamos a ponernos de rodillas, sino a saltar y a pegar respingos. Porque hoy ya es domingo y voy al circo Price al matinal. Voy al circo Price al matinal. Hoy, hoy, al circo Price al matinal. Correcto y en el sitio perfecto.
que nos une a todos los que estamos aquí hoy, algo en lo que todos somos iguales, es que hoy todos tenemos la misma edad. Sí, 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 esta mañana todos somos jóvenes. Lo que quiero es que dejéis de copiarme. ¡Oh,
y con todos ustedes quiero presentarles ahora mismo a una de las artistas más cotizadas en el extranjero. Sé que la están esperando. Venida desde el centro de Moscú, desde la mismísima Plaza Roja de Moscú, con todos ustedes, Tonina Kachedos. Tonina Kachedos, un aplauso para ella, por favor. Tonina Kachedos, que viene andando desde Moscú, con ese número 21 de pie que calza, andando desde allí ella misma, viene andando desde ese preciso momento hasta aquí mismo. Solo andando no se cansa, porque ya no se cansa, ella rusa, viene con su hermano Marcel Kach 7. Su hermano estos que vienen de una familia de rusos, una familia de limpiadores rusos. Vienen aquí para deleitarnos esta noche. Tonina Kach 2, jugándose la vida con sus trucos y su número de hula hoop. Tonina Kach 2. Tonina Kach 2 nos va a deleitar esta noche con estos números, estos trucos. Jugándose la vida aquí, esta noche con todos ustedes. Ahí está Tonina Kach 2 y su levantamiento de aro de hula hoop, también llamado el Sputnik. El Sputnik, en honor a su perra Laika que tuvo que deshacerse de ella hace pocos años. Y aquí está, ahí está, ahí está la desaparición del aro de Tonina Kach 2. Tonina Kach 2 y Marcel Kach, se sienten estos dos hermanos gemelos nacidos de un mismo cigoto y separados al nacer en Bielorrusia. Allí ellos fueron en Bielorrusia deportados de por vida. Ahí está Tonina Kach 2 pasando. Ahí está, ahí está el paso del aro al otro lado del muro. Esto se llama el muro de Berlín. Ahí está muy bien Tonina Kach 2 haciendo desaparecer el aro. Vosotros creéis que no le veis, pero no lo veis. Ahí está Tonina Kach 2 jugándose las falanges de los dedos todos los días aquí con todos ustedes. Tonina Kach 2, ahí está, muy bien, la lanzada del aro al suelo. Ese truco es magnífico. Ahí está la pasada de aro a aro. Hace pasar por el aro a su hermana Tonina Kach 2 y Marcel Kach 7 jugándose la vida. Ahí, muy bien, Tonina Kach 2 y Marcel Kach 7. Ahí está la pasada del aro. Ella hace pasar por el aro a su hermano Marcel Kach 7. Este aro que está construido con la sal del Himalaya. Ella que estuvo años y años en el Himalaya después de ser expulsada de los Balcanes. Y ahí está Tonina Kach 2 y Marcel Kach 7 jugándose la vida. ¡Esto no pasa! La mano, el pie, de pie, a la mano, Tonina Kach 2 y Marcel Kach 7 jugándose la vida. Esta noche la tengo ustedes. Único y exclusivo aquí con todos ustedes. Se ha perdido un niño. Se ha perdido un niño de unos 12 años. Sí, están sus padres que han venido en autobús de línea desde Granada. Están buscándole. Me han dicho que pues, tiene 12 añitos. Lleva unos pantalones pitillos negros, una camisa blanca y una chaquetita con brillitos. Unos zapatitos de gamuza azul y un tupecito pequeñito. Y que lo han visto con la funda de la guitarra venir aquí a las matinales del Prince. Se llama Miguel, pero lo hacen llamar Mike. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La sala está repleta y vosotros vagueando. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Aquí un niño se ha perdido? No me importa, busque a otro. Si lo que sobran son niños en crisis como esta, recordad que por favor solo existe una norma y es la máxima mayor. Aquí nunca se para un show. Hay que reparar las alfombras de la entrada, limpiar el almacén, cambiar las bombillas gastadas, rellenar botellas con los restos de los vasos y sonarle los mocos a narices de payasos. Hay que entrenar las pulgas que viven en los telones antes de cepillar los dientes de los leones, limpiar los urinarios para que queden brillantes y luego hacer compost con las cacas de elefante. Y que nada se rompa, y que nada se ensucie, y que todo funcione, y que nadie se queje, que en este circo mando yo. ¿Sabe usted que este negocio es muy precario? Hay que gastar solo en lo justo y necesario, mantener las formas delante del vecindario y ofrecer al público siempre algo extraordinario.
a diario durante todo el calendario. Y eso es agotador. Esta mañana hecho tan igual los imprevistos, porque a las 5 hay circo y tiene que estar todo listo. Mañana hay lucha libre y pasado está el boxeo. Hay ópera esa noche y después hay un rodeo. Y justo de inmediato 3 sesiones de teatro. Y luego viene un meeting con lo más del aparato. El viernes un concierto de nanas para bebés, seguido de un striptease con la gente a pies. Y el fin de semana viene sin darnos tregua, 2 magos, 3 tenores y el cómico de la legua. Una comida de toros y una exhibición de yeguas. Y un concierto en aeroplano con un piloto rumano. Y un coro gregoriano, sus mariachis enanos. Todo va a salir fuerte. Y que nada se rompa, y que nada se ensucie, y que todo funcione, y que nadie se queje, que en este circo manda yo. Sí, yo digo. ¿Y qué hago? Alfredo. Alfredo Pini, Pidi, Pinchi. Encantada, yo me llamo Gelo, Catil. Y mientras Alfredo hace la cantidad de cosas que tiene que hacer, nosotros vamos a pasar al momento que todos estabais esperando. Porque por primera vez en Madrid, por primera vez en las matinales del Price, se va a producir un diálogo de baterías. Y para ello, sé que habéis venido muchísimas baterías de todas las puntas de España. Sé que estáis deseando batiros en duelo con él, con el ganador del diálogo de baterías de Liverpool, Dream Patrol of Liverpool. Y aquí lo tenemos a él. Un fuerte aplauso para Tommy Chu. Tommy. How are you, Tommy? Tommy, si te hablo en castellano lentito, ¿tú me entiendes? Sí, claro, he vivido mucho tiempo en Lavapiés. ¡Ay, qué alegría me acabas de dar! Tommy, ¿estás nervioso? Bueno, estoy como... ¿Estás nervioso como estamos todos nosotros nerviosos? Tommy, ¿cómo fueron tus comienzos? Bueno, de chiquitillo siempre... ¡Ay! Lo típico. Tambor de Insan, tambor de Lucín, la tapita de la catarola de tu madre y vas... Sí, un vecino mío también lo hacía. Tommy, ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Tommy 2? ¿Tommy 2? Bueno, eso lo dejo a tu elección. ¡Guau! Wow. Muchas gracias, Tommy. Tommy se está preparando y... para los que no sepan, el funcionamiento del diálogo de baterías es muy sencillo. El primero de vosotros que cruce la pista corriendo, suba por aquí y se siente en esa banqueta, yo le haré el trasvase de baquetas y se batirá en duelo con él, con Tommy Chu. Así que por favor, estoy muy nerviosa, ayudadme con esta cuenta atrás y que reviente el Price. Así que vamos allá con esta cuenta atrás. ¡Tres, dos, uno! Yeah.
más, 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 más. Aquí todos dicen no, 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 no. En mi tierra dicen más, 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 más. Si quieres gobernar el mundo, con el rock lo lograrás. Hay que seducir en Berlín. Hay que seducir y no te la falta exigir. No me lo llenes, me dejas el mundo a tus pies. Thank you.
dice que Darwin creó al humano mezclando un alga y un pez. Hasta que en el siglo XX ya nos licenciamos en estupidez. La vida transcurría en tres partes con sencillez: infancia, edad adulta y vejez. La infancia empieza cuando la cigüeña llama a la puerta de tu hogar y dura hasta que tus benditos padres deciden ponerte a currar. Y una primavera a tu cuerpo le da por procrear. Y esto es en la edad adulta y hay que pasar por el altar. Y si pasados los años no puedes currar por la rigidez, todo tu cuerpo te duele, salvo lo que más quieres que sufre flacidez. Enhorabuena, has llegado a la vejez. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empresarial sufrió una gran depresión comercial y contrató a un publicista que tuvo una idea genial: crear una nueva etapa vital. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? La juventud, 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 juventud. Una edad que estaba oculta antes de la vida adulta. Juventud, 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 juventud. Un nuevo nicho de mercado entre el niño y el casado. Juventud, juventud, juventud. Son ingenuos e inocentes, compran con irresponsables, mucho más manipulables. Hacia el mundo empresarial hizo que todo siquiera igual y descubrió que toda la juventud va a la moda, que en el despertar sexual todo el resto nos da igual y que tras cargar ladrillos vaciamos los bolsillos para comprar cigarrillos o arreglarnos el flequillo y parecernos un poquito a Elvis o a Marilyn. Obrando la juventud. ¡Vamos! Juventud, juventud. Nuestra etapa más querida es la chispa de la vida. Juventud, juventud, juventud. No sé con salario fijo, sin hipoteca ni hijos. Juventud, juventud, juventud. No te cuenta del engaño y se repite cada año. Libertad, pero solo es un truco para vender más y que nunca superéis la pubertad. Si esto sigue igual, que decir jóvenes aún a los 30, viviréis con vuestros papás porque no os van a dar las cuentas y nunca seréis responsables de los 50 ni a los 80. Jovenzuelos, entraréis a la cancún. Juventud, 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 juventud.
Mario Giratuto y su bicicleta acrobática. Se va ahora mismo a comer una pizza, seguramente. Ahí está Flavio Giratuto. Y ahora, con este azul griego, este azul me recuerda a estas Islas Cícladas, estas maravillosas Islas Cícladas. Y de allí viene nuestra siguiente artista, desde la isla de Cisnos. Ella es Doménica Espanacopita Papanicolaou. Un aplauso para Doménica Espanacopita, por favor. Un aplauso para ella, Doménica. Cuando cogí el teléfono en la mañana de ayer, sentí que mi cabeza empezaba a enloquecer. Que ya no sé que esta noche vamos juntos a bailar, pero mis padres no quieren y me tengo que escapar. Quedamos a las 9 y ya pasan de las 10, a ver si ya están puestas y se duermen de una vez. La banda ya ha llegado y se dispone a tocar, y tú estás triste y sola y sin nadie con quien bailar. ¿Estás allí o no? Me dejes tú, no me dejes.
quiero a mis padres, pero no, no, no. Lo que no quiero es vivir como ellos. Yo quiero ser dueña de mi tiempo. Ay, me aprieta el pelo. No es que no me guste el trabajo, pero yo no quiero ser esclava del dinero. Yo quiero ser dueña de mi tiempo. Es lo primero. Ay, no es que yo no crea en el futuro, pero hay tanto pendiente que cambiar en el presente. Yo quiero ser dueña de mi tiempo. Es muy urgente. No es que no. Quiero ser dueña de mi tiempo. Yo quiero ser dueña de mi tiempo. Y me aprieta el pelo. Ser dueña de mi tiempo es lo primero.
Cache 2 y Marcel Cache 7 nos van a deleitar con un número, un super exclusivo, sustituyendo al hombre bala. Un aplauso para Torina Cache 2 y Marcel Cache 7 que nos van a hacer esta noche este favor formidable. Torina Cache 2 va a realizar una rutina de calentamiento que hizo en el Mundial de Roma 60 y luego lo hizo también en Tokio 68 y fue expulsada por esta rutina precisamente de su raya. ¡Ahí está! ¡La ranita! Por eso fue expulsada Torina de Roma 60. Por este están viéndolo de exclusiva hoy todos ustedes aquí delante de sus ojos. Torina Cache 2 y Marcel Cache 7 jugándose la vida ellos dos, huyendo de la revolución rusa, huyendo de Nikita Khrushchev. Están aquí. Atención, silencio, está concentrando. Ahí parece 3, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡El Chuchanova! ¡El Chuchanova para todos ustedes en exclusiva! ¡El Chuchanova! ¡Dios mío! ¡El Chuchanova! Acaba de hacer Torina Cache 2 el Chuchanova delante de todas nuestras narices. ¡Es increíble lo que está haciendo hoy Torina Cache 2 con todos los metemos! ¡Estoy emocionante todo lo que está pasando esta noche! ¡Increíble! ¡Ya está pidiendo! ¡Una rusa pidiendo aplausos! ¡Es increíble, señora y señora! ¡Atención! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Mortal hacia atrás con caída en Mendoza! ¡Esto es inaudito! ¡Caída en Mendoza! ¡Torina es pasiva! ¡Es favor! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo... ¡Oh! ¡Marcel! ¡Marcel y los Agnieszek! ¡Fue conocido por The Lord of the Rings! ¡Marcel! ¡Y ahí J.R.R. Tolkien! Escribió su libro, El Señor de los Anillos, gracias a que Marcel en los Juegos Olímpicos salió así. Y de ahí están estos aros con los que va a realizar el siguiente truco. Fueron robados exclusivamente de Roma 60 y de... ¡Madre mía! ¡No me da el aliento ya, que es una emoción! Con 11 anillos no va a hacer estos anillos que fueron robados. ¡Mira! Ese anillo fue construido expresamente con las manos de Torina, con la jabalina de Sergei Bubka. Y ese aro que tiene en su mano derecha Marcel Cache 7 fue construido con los pendientes de Martina Navratilova. Ahí así, efectivamente ahí está Torina Cache 2 jugándose la vida. Esta noche, con todos ustedes, Torina me está emocionando, es increíble lo que va a calentar. Se va a jugar las 8 costillas de las 7 que tiene esta noche con todos ustedes, Torina Cache 2. No puedo mirar. Atención, se va a jugar todas las costillas de una tira. ¡Ay! ¡Oh, oh, Dios santo, Torina! ¡Cache 2 y Marcel Cache 7! ¡Un aplauso para ellos, Dios santo! ¡Increíble este número! ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Ellas tienen que irse corriendo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Hello. ¿Cómo estás? Hello. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va por acá? Les vengo a proponer un juego muy divertido. ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¿Tú quieres jugar? ¡Que si quieres jugar! ¿Qué hago? ¿Juego? ¡Pues vamos allá! ¡Estén atentos a las instrucciones! Cuando yo diga sí, ustedes dicen no. Y cuando yo diga no, ustedes dicen sí. No. Sí. Sí. No. Sí, sí. No, sí, no. Sí, no, sí. ¡Ah! ¡Está haciendo trampa! ¡Es divertido! ¿Sí? ¿Quieren que aumentemos un poquito más la dificultad? Sí. ¿No? Cuando yo diga mal, ustedes dicen bien. Bien. Mal. Mal. Bien. Sí, sí.
sí. Bien mal sí. Mal bien no. ¡Ay, quieres que aumentemos un poquito más la dificultad? ¿No? 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 ¡Pues vamos allá! ¡Quieto! ¡Vamos allá! Cuando yo diga yo, ustedes dicen tú. Y cuando yo diga tú, ustedes dicen yo. Yo, tú. Yo. Yo tú bien. Tú bien. Si no tú. Yo. ¡Pero está jugando bien! ¿Quieren que aumentemos un poquito más la dificultad? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Sí! ¿Quieren que aumentemos un poquito más la dificultad? ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? Mal bien tú no, yo sí no, tú bien, yo tú no mal. ¿Alguien se atreve? ¿Quieren que lo repita? ¡Atentos! Mal bien tú no, yo sí no, tú bien, yo tú no mal. ¿Qué mal yo sí, tú no, si yo mal, tú yo sí bien? ¡Vamos a aumentar un poquito más la dificultad! ¡Más! ¿Están listos? ¡No! 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 ¡Pues vamos allá! Cuando yo diga chiquipiti chiróticos, ustedes dicen Constantinopla. Y cuando yo diga Constantinopla, ustedes dicen chiquipiti chiróticos. Empecé gimnasia deportiva a los 5 años. Tengo 43. ¡Olé! Vengo de familia de deportistas. Me crié prácticamente en una colchoneta. De pequeña, mi padre siempre me decía: ¡Ahí viene Nadia Comaneci! ¡Nadie la conoce! A los 13 años tuve una lesión. Me caí de cabeza y... y mágicamente apareció el circo. Siempre miraba a los payasos y pensaba, eso sí que se la pasan bien. Y me dije, algún día
buen sabor. Alguna vez algún payaso gordo tierno con dulzor. He comido a varios tomadores, para mi gusto saben mucho a licor. Pero nunca había probado al chiquillo del rock. Son enclenques malolientes, curiosos con sabor a sudor. Sobra pelo, falta aseo, tienen un regusto como aceite de motor. ¿A dónde vamos a llegar? La sociedad está echada a perder. A nadie importa y al buen gusto, todo por culpa de tanto yeah, yeah, hey. Todo por culpa de tanto yeah, yeah, hey. Mis antepasados comían cristianos, aunque nunca se quejaron, no entendía por qué. Menudas fieras los humanos. Lo que no entendéis acaba convertido en consomé. Ahora ya lo tengo claro, no puedo huir al menos como bien. En el trabajo no pongo reparos y en mi jaula soy el rey, nah. Pero que pase por el aro no implica que vuestros cachorros lo quieran también.
Ella ha sido Anita Semua y su pole dance. Y ahora, el más difícil todavía. Hoy, con todos ustedes, una de las 5 mujeres en el mundo que realizan cuerda volante sin sujeción. Una de las 5 mujeres en el mundo. Hoy estará con todos ustedes Amanda Noir, que vendrá para deleitarnos con su número aéreo. Esta noche, Amanda Noir vendrá y hará desde thank you.
Carmen Barrantes.